Sí que, bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Francisco Javier de Pablo. Estoy al frente de Código Inspiración, una escuela para la creación del paradigma, el nuevo paradigma de conciencia en el planeta. Y nuestro lema es inteligencia emocional, espiritualidad y trascendencia. Creemos que es cada día más fundamental el unificar estas tres vertientes en una sola, porque llegó un momento en el que vimos que la inteligencia emocional se quedaba solo en tercera dimensión de conciencia y hay muchas más. Entonces, cada vez nos íbamos encontrando con más seres humanos que no estaban siendo atendidos en lo que necesitaban y cómo necesitaban. Desde ahí nos referimos sobre todo a los niños y a los adolescentes. También a muchas personas adultas, ¿no? Pero en Código de Inspiración consideramos fundamental dar cabida a todo ser humano y hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia el nuevo paradigma de conciencia. Así que, bueno, en Código de Inspiración nos gusta mucho el que el ser humano sea libre. Entonces, como estamos viendo que hay poquita gente que lo sea, porque el ser humano ya lo sabemos, ¿no? Es libre en. ¿Dónde es libre el ser humano? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Dónde es libre el ser humano? En su mente, ¿no? Y si no, reflexiónalo. ¿Cómo todo lo que nos aprisiona, todo lo que nos tiene ahí, agarrados, agarradas, tiene que ver con cosas que pensamos, con cosas que creemos, con cosas que consideramos? Incluso cuando creemos que nos están haciendo algo de fuera, revisa a ver si eres tú quien en tu interior lo está proyectando, lo está atrayendo, lo está consintiendo, lo está, etcétera. Así que, bueno, seres humanos libres de miedo, de carencia, de limitación, y todo eso siempre ocurre en nuestra mente, siempre, 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 ¿no? Entonces, ¿libres para qué? Pues para expresar nuestra capacidad de amar en este mundo sediento de amor. Así que normalmente cuando ofrecemos una conferencia no suelo hacer esta pregunta, pero hoy me decían, tú pregúntalo, ¿qué os trae a una conferencia que se llama Arcángeles trayendo el cielo a tu vida? Alguien que se pronuncia así, un titular. A mí me trae, a ti por ejemplo. A mí me trae porque yo digo que ahora todos estamos en la materia y hay épocas que estamos ahí arriba donde los arcángeles, con nuestra conciencia, y a veces volvemos a la tierra a pisar solamente la tierra. Vale. Y eso es lo que me está pasando a mí. Vale, un segundito. Voy a repetir, por si no se oyese aquí, ella habla de que solemos estar en la materia, que vamos a tocar esta temática. A veces nos vamos ahí arriba y luego volvemos. 6 o 7 años he estado conectada con ese ámbito de los arcángeles. 6 o 7 años Y conectada justo es el momento, pero con ellos. viví experiencias impresionantes. Viví experiencias impresionantes. Y ya está. Ahora llevo una temporada que estoy más aquí. Que estamos aquí. Y entonces que lo que te trae es a vivir esta tarde una experiencia impresionante o algo así. No, quiero, digamos, empezar otra vez a conectarme con esa energía. Quiero empezar otra vez a Quiero. conectarme con esa energía. Vale, ellos dicen directamente, lo raro es no estar conectados. Lo usual es todo lo que pones por el medio, porque todo está conectado, todo es uno. Entonces, lo interesante no es intentar conectarme, sino intentar ver qué he puesto por el medio para no estar conectada. Lo cual es mucho más fácil, quitar cosas del medio que ir a buscarlas para ponerlas o colocarlas. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Y alguien más? ¿Qué te trae? ¿Qué te trae, por favor? ¿Tu nombre era? Pilar. Pilar. ¿El tuyo? María. María. ¿Qué te trae? Pues yo tengo una idea de los ángeles, de los arcángeles, los serafines y los querubines. Un segundo. Ella tiene una idea, gracias. Ella tiene una idea acerca de todo esto de los arcángeles, los querubines. Destilada naturalmente de nuestra formación religiosa católica judío-cristiana. Destilada naturalmente de nuestra formación, que toda la retahíla que has dicho ha sido ¿cuál? Judeo-cristiana. Vale. Y me trae porque digo, voy a descubrir probablemente otra dimensión que no conozco. Dice, voy a descubrir probablemente, hablas con mucha propiedad, una dimensión que no conozco. De eso se trataría, o por lo menos es lo que vamos a intentar.
el actualizar toda esta información para salir, gracias por tu intervención, para salir de todas las ideas que tenemos. Porque si tenemos ideas acerca de nuestros propios hijos, si tenemos ideas acerca de nuestras propias parejas, de nuestros propios padres, y si tenemos ideas acerca de nosotros mismos, ya en asuntos tan, no sé cómo denominarlo, como arcángeles y todo este asunto, pues imagínate la que puede haber ahí liada. Pero hemos encontrado una forma donde no hay pérdida, que es la que queremos compartir. A ver si podemos descubrir juntos, juntas, esta dimensión de la que hablas. Y además me encanta tu intervención, es que has empleado las palabras plom, 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 plom. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una intervención más? Venga, hombre. ¿Qué habéis venido a merendar aquí? ¿Qué estáis esperando? ¿La merienda, no? ¿Qué te trae? ¿Camisita? ¿Camisa blanca? Sí, sí, tú, la que haces así con la cabecita. No sé, por casualidad. Dice por casualidad, pobrecilla. Se cree que la vamos a creer. Qué lástima. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Laura? No te creemos. Pero si además tienes un morro, se pone roja, se ríe, sabe que me está contando una pirula. Ay. ¿Tu nombre? Luis Fernando. Luis Fernando. Y su viene con su hermana. Y yo vengo porque tengo una enfermedad mental. Que tiene una enfermedad mental. Y quiere dejar de sufrir tanto. Sí. Vale, es una conferencia, no podemos intervenir, pero sin que aquí nunca tenemos la verdad. ¿Vale? Jamás. Vamos lanzando información y mira a ver si a ti te resuene. ¿Te resuena? ¿Y si no la tienes? Y tú te lo has creído. Y tú sigues ahí dándole vueltas al asunto. Pero es una conferencia y no podemos detenernos ahí. No, no. Te lo digo por eso. Ok. ¿Vienes aquí? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí has dicho? A sufrir menos. A sufrir menos, dice. Este rato vengo aquí y me lo paso bueno. Si dan de merendar, eso que me llevo, y si no, pues me echo unas risas, ¿no? Mira, les está riendo. Y dice, y así he echado la tarde, ¿no? Me pilla casi cerca. Bueno, pues monstruos, pero bueno. Bueno, lo que vamos a hacer aquí esta tarde, obviamente, es una aproximación a un tema extenso. Y yo cada día tengo más la sensación que infinito, porque cada vez que me meto en este espacio voy descubriendo más y más y más, y el universo es lo que tiene, porque es infinito, ¿no? Entonces, hay mucho expuesto acerca de la temática de los ángeles, que también están vinculados, ángeles de la luz, porque los hay de todos, los hay del otro lado también. Entonces, hay ya mucho expuesto de esto en un vídeo de Mindalia, que se puede ver en la web de Código Inspiración, códigoinspiración.com. Se llama Hay ángeles entre nosotros, y entonces es un vídeo que tiene dos partes, y ahí ya estamos mucho rato hablando de esta temática. Te lo digo por si quieres ampliar por ahí esta historia. Entonces, lo primero que quiero decir es que desde aquí, lo primero que he dicho es que aquí no tenemos la razón ni la verdad, no nos identificamos ni con religiones, gracias por el ejemplo que has puesto, ni con creencias, ni con ideas preconcebidas, porque nos gusta mucho ir a lo esencial del ser humano, que ahí es donde todo el mundo nos hermanamos. Llámale como quieras, tu esencia, tu espíritu, tu alma, que eso no tiene por qué pertenecer a ninguna estructura organizativa. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nos gusta enfocarnos. No queremos convencer a nadie de nada, sencillamente exponemos nuestra experiencia, ni siquiera es nuestra visión, es nuestra experiencia, y por supuesto no queremos ofender a nadie. Esto lo digo para las personas que vean este vídeo, que si ven que no están resonando, yo siempre me pregunto para qué siguen viéndolo, porque luego se enfadan y todo esto. Entonces, bueno, intentamos ser muy respetuosos, e insisto, intentar no ofender a nadie con las cosas que podemos expresar aquí esta tarde, que seguramente, normalmente la gente que se enfada es porque no coincide con las estructuras que están pensando, que están creyendo. Entonces, pero bueno, es algo que asumimos. No vamos a dar, no nos gusta dar nada por sentado,
en esta parte. Si no experimentamos en carne propia, no nos lo creemos, entonces es la invitación. Experimenta tú. Damos por sentado que esta es una conferencia, entonces normalmente la gente que se sienta en una conferencia, vosotros y vosotras no, por supuesto, pero normalmente la gente que se sienta en una conferencia se sienta así como repachingada. Mucha gente está en el plano mental, no hace un ejercicio de bajar a un estado más vibratorio y más de sentir para ver lo que se está expresando, desde dónde se está expresando, porque muchos de estos enfados tienen que ver porque estamos en esta franja y cuando llega una información que no cuadra es como que a mí me altera, pero las conferencias siempre son las mismas, entonces es un misterio de la vida cómo hay gente que se enfada mucho y hay gente que no, y que incluso dice, ¿cómo me has ayudado? Es un gran misterio, ¿no os parece, de la vida? Entonces desde ahí, si bajásemos de esta franja vibratoria a esta franja vibratoria, te darías cuenta de quién miente, quién dice la verdad, quién dice tonterías, porque estamos todos fuera del condicionamiento y de la conexión con el plano mental, en el mundo de la materia. ¿Me vais siguiendo? Vale, estamos un poco enmarcando todo el asunto para meternos ahora en faena, así que creemos que hay una forma de saber la verdad, y lo creemos porque lo experimentamos en nuestro trabajo todos los días, que tiene que ver con lo vibratorio, con lo energético, con la frecuencia. Eso no miente. Y eso siempre pasa por el cuerpo, nunca, jamás, por una interpretación mental. Estoy comentando todo esto porque es básico para la nueva dimensión que queremos proponer acerca de lo que en esta cultura llamamos arcángeles. ¿Vale? Es una forma de nombrarlo, porque en otras culturas de este planeta se llaman de otra manera y dicen que incluso en otros sistemas estelares tienen otros nombres, pero son arquetipos universales, frecuencias, energías que están a disposición, ¿no? Entonces, lo que ocurre cuando estamos en el plano vibratorio es que accedes de primera mano a la información. No es necesario que nadie te la cuente, no es necesario que tú la leas. Tú lo sabes, tú lo sientes. Y como ser humano tienes esta capacidad impresionante. ¿Qué ocurre? Que llevamos milenios aquí arriba, y con todo muy condicionado y todo muy trastocado, y es muy difícil encontrar personas que naturalmente estemos ahí. De niños sí, de niños lo sentimos todo automáticamente, los niños enseguida sentimos el clima familiar, aunque los adultos se lo callen, etcétera, etcétera. Pero vamos poniendo las cosas por el medio y se va todo como obstaculizando un poquito. Pero podemos volver, como tú dices, Pilar. Qué bonito miras. Pareces un arcángel. Mira qué risa le da. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el arcángel Rafael, pues de pronto pues yo había leído tantas cosas, libros, Google, todo esto, pero un día cuando entro en el espacio vibratorio de lo que llamamos arcángel Rafael, descubro una propiedad que yo no había leído en ningún lugar, que es que es una vibración muy potente como para poder ablandar zonas a nivel de ego, como para poder llevar a cabo curaciones más profundas. ¿Me seguís? Entonces, cuando yo descubrí que esa energía se puede emplear para ablandar zonas que están más resistentes o están más agarrotadas, pues me pareció un hallazgo. Y fue cuando descubrí y dije, es muy interesante leer, es muy interesante que me cuenten, pero nada como experimentar. Y podría ir a decir, y este como lo sabe, lo que ocurre aquí no tiene interpretación mental. Tú lo sabes. Es como cuando tienes un flechazo de emoción. ¡Pah! Tú sabes, tú no lo pasas por la mente, sabes lo que te ha pasado. ¿Tiene sentido? Sí. Vale, entonces, también dentro de esta aproximación no vamos a dar definiciones para la mente lineal. Quien esté aquí ahora mismo pensando y todo esto, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Porque no es de esta dimensión de lo que vamos a hablar, está en otra. Entonces, si intentamos aprender asuntos de otras dimensiones desde nuestra mente lineal condicionada, ya empezamos, ni siquiera empezamos. ¿Me seguís? Tenemos que ir al vibratorio para entrar en el idioma universal que es vibración, energía. Ya lo decía Nikola Tesla, ¿le conocéis? Sí.
Vale, si alguien no le conoce, busca en Google y un señor genial que estaba, obviamente estaba conectado con otras dimensiones, como para... Él ya decía hace muchísimo tiempo, quien no hable en términos de energía y frecuencia se va a quedar un poquito obsoleto, ¿no? Así que vamos a emplear sencillamente vocabulario. Si no te sirve este, me le dices y lo cambiamos. Lo mismo, arcángeles, para entender de qué hablamos, pero es solamente vocabulario humano. También es verdad que las palabras significan y tienen su carga. Y por eso me ha alegrado mucho, María, la exactitud con la que has hablado. Porque esto nos ayuda a ordenar también la energía. Pero aún así, es vocabulario. No nos quedemos atrapados con si decimos palabras grandilocuentes como arcángeles, Dios, universo y todas esas cosas. Porque ahí es donde está toda la interpretación mental y todo el lío que traemos desde hace siglos, milenios y varios años atrás. Así que estamos tratando de frecuencias más elevadas. Esto no es que sean o superiores, ¿vale? Esto no quiere decir que sean mejores, sino que están en otro estado de conciencia, ni más ni menos. Entonces, exacto, lo superior no como mejor, sino como más sutil. Es como si yo tengo un vaso con líquidos. Pues lo mismo, en el mundo de la materia voy echando líquidos de distintas densidades, los más densos van abajo y los más sutiles van a ir a la superficie. Pues esto funciona lo mismo, como es arriba es abajo, dicen por ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando todo el rato concretamente con esta historia que estamos presentando hoy? Entonces, bueno, pues vamos a seguir enmarcando y dicen por ahí los libros que ARC significa de un nivel superior. Estaríamos hablando de los jefes de los ángeles jefes. Si estuviesen en un ministerio angélico, pues los arcángeles son los dires de todos los departamentos y de toda la empresa y de todo el edificio. Entonces, parece ser que es tan infinito la función angélica, tantas como funciones puede haber a nivel universal, imaginaos. Pues entonces ahí están los que llamamos arcángeles dirigiendo todo este cotarro, ¿no? Entonces, son, pues eso, los ángeles jefes dentro de los diferentes planos vibratorios de la creación, por consensuar vocabulario, para ir organizando un poco el mental, ¿sí? Vale. Entonces, en nuestra cultura los arcángeles, para bien, para mal o para regular, es un arquetipo que está muy arraigado. O sea, desde que somos pequeñitos, pequeñitas, escuchamos la palabra, vemos las imágenes. Por algo será, está por ahí metido papá, papá, papá. Yo particularmente he tenido mi propia experiencia vital respecto a todo este asunto. Desde el principio que dije, qué cosas más bonitas, y son fotos, y ah, qué chulo el mundo de los ángeles y arcángeles, ¿no? Lo que he dicho al principio, hasta que empecé a meterme desde otros planos y empezar a flipar y decir, ostras, espérate, que esto no es que es bonito. Es que esto es verdad y que esto además es útil. Vamos a investigar un poquito más, ¿no? Hasta el punto de que en el cristianismo y en el islam hablan de los grandes, de los siete grandes arcángeles. En la India hablan de los siete hijos de Aditi. Es curioso porque en todas las culturas hablan de siete, ¿sí? En los lugares de Oriente, los siete hijos del sol, si investigáis, es como que por ahí está todo lo mismo, con diferentes nombres, pero qué casual que los seres humanos en este planeta vamos conectando con los mismos arquetipos, las mismas frecuencias, las mismas energías. Lo que pasa es que, más allá de toda creencia y las identificaciones que provocan las creencias, todo es energía. Así que podíamos consensuar en que los arcángeles son un arquetipo, un poder arquetípico universal. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo podemos consensuar? Vale. Es lo que hemos dicho antes. Lo que pasa es que con el nuevo tiempo igual nos van a pedir que les actualicemos de las versiones antiguas, obsoletas, del antiguo paradigma, y todo necesita una revisión y ellos también. Entonces, quizás actualizarlos de una manera más acorde a una espiritualidad vibratoria. No ya tanto de imaginada o mental, que hay mucha gente que está en el mundo espiritual desde una idea mental. Entonces, ¿y si actualizamos todo esto desde un plano vibratorio, que es lo que somos, energía y frecuencia, y sobre todo una espiritualidad absolutamente práctica para aplicar todos los días de mi vida? ¿Lleváis vidas espirituales?
Hola, hola. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Solo tú? Yo también. Y también no me queda otra. No hago más que sufrir. No hago más que sufrir, ¿no? No me queda otra, dice. ¿Por qué no te queda otra? Dice. Ah, que porque no te queda otra. Vale. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿podéis aplicar a las dificultades de vuestra vida este aspecto espiritual? ¿Sí? ¿Esta forma de vibración? ¿De vibración o la espiritualidad? Vamos a hablar de la espiritualidad. ¿Vivís una espiritualidad absolutamente práctica de que cuando te ocurre algo en la vida dices, sé qué hacer, cómo? Porque los maestros espirituales saben qué hacer en todo momento, por qué lo hacen y para qué lo hacen. Y esto está hablando de manejo energético, porque todo lo que ocurre, incluso las dificultades de mi vida, tienen como base el mundo energético. Señor, ¿había levantado usted la mano? Sí, yo quería decir, según lo que preguntaba, eso, que en mi caso... ¿En su caso? Pues a veces tengo dificultad para anclar esa espiritualidad... A veces... ¿Tiene dificultad para anclar esa espiritualidad, esos conceptos trascendentales? Pues eso, ¿no? En las cosas más cotidianas, en el día a día. En los asuntos más cotidianos. En los asuntos más cotidianos, en el día a día. Y él se siente trabajando en eso. Yo también, compañero. Ahí estamos, ¿no? Entonces, la palabra alma. ¿Podemos comprenderlo? ¿Todo el mundo tiene un alma? Más o menos. Hola, buenas. Como me ponga a roncar, vais a flipar. Vale, entonces, ¿alguien se ha planteado que su alma le sea útil, de utilidad? O sea, tengo un alma, pues que me sea útil todos los días de mi vida, en todos los momentos, a cada segundo, a cada circunstancia, en cada relación. Y el amor, oh, qué bonito el amor. ¿Y si es una herramienta que yo empleo conscientemente? Es una herramienta. Lo que pasa es que muy poca gente se plantea que su alma es útil en el mundo de la materia, y que el amor es una herramienta práctica para usar en situaciones sin historia. Parece una perogrullada, pero es muy poca la gente que se hace estos planteamientos. Entonces, aquí nos gusta mucho plantearnos lo práctico, lo que podemos usar, lo que podemos emplear en nuestra mano como seres conscientes y seres poderosos, espirituales, ¿vale? Entonces, por eso, cada día más, ojalá la espiritualidad sea algo absolutamente aplicable en la materia y salirnos de todos los conceptos. Porque todo en la creación, todo tiene su función. Y por lo tanto su utilidad. Si no nos ponemos con un ímpetu grande en descubrir esta funcionalidad y esta utilidad, nos estamos perdiendo parte de la creación y por lo tanto nos estamos perdiendo parte del sentido de nuestra vida en la encarnación, en la materia del planeta Tierra. Y todo es un lío, porque llevamos vidas muy pensadas, muy colocadas, que no son reales. Cuando todo el mundo decimos, ¿qué eres? ¿Un ego o tu esencia? Todo el mundo dice, soy mi esencia. Pero es tan raro encontrar gente que vive las 24 horas del día en su esencia. Muy raro. Entonces, algo no cuadra. Pero no porque no podamos o no tengamos la capacidad, o porque nos hayan operado y sea... No. Porque hemos puesto cosas por el medio y las hemos dejado. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, si todo es energía dentro de la creación y todo tiene su utilidad... ¡Hola! Entonces, vamos a entender a los arcángeles como, dentro de la creación, vibraciones que tienen utilidad. Vamos a descubrir para qué. Si es una vibración y tiene utilidad y yo soy un ser humano encarnado, ¿qué utilidad puede tener para mi vida? Más allá de ponerles velas, más allá de decir, mi arcángel de la guarda, guárdame mientras duermo. Vamos a descubrir todo esto. Ojalá ya dejemos de contemplarles como figuras míticas, lejanas, sino como verdaderas potencias energéticas al servicio de la evolución del ser humano. Entonces, lo mismo, es muy bonito, todo el mundo sabemos que estamos dentro de una cosa que se llama evolución, pero lo mismo, gente que se lo plantea de una forma consciente y que viene una dificultad, cuando se le activa la dificultad, el miedo y la inseguridad, todavía es muy poca la gente que dice, para un momento,
ante este miedo y esta inseguridad, para un momento, porque a ver, ¿de qué me está hablando de mi evolución este asunto que viene a encontrarme a mí? Cuando sería lo inteligente y cuando estamos llenos de fuerzas que no vemos y de potencias que están a favor de decir, úsanos. Porque viene una de las noticias bomba de la tarde. ¿Y si el ser humano como entidad, como identidad que nos creemos, no existe? Aquí ya es cuando me empiezan a insultar, me ponen verde. Es que no existes. Si te miran en la cuántica, dice que si te miramos en un microscopio no estás. Entonces hay algo raro aquí. Porque, claro, como tienes una casa y un nombre y un sexo y unas ideas y unas creencias y unas posiciones mentales y defiendes todo y te ofendes y sientes miedo, y hay algo raro en todo esto, ¿no? Entonces, ¿y si somos pura energía y, por lo tanto, según una voluntad profunda, según la vayamos ubicando, vamos calificando esa energía con el poder que tenemos como seres humanos? Entonces, ¿qué ocurre con todo tu sufrimiento, con todo tu miedo, tu inseguridad, con toda tu vida agarrotada? Pues que igual la energía la estás calificando de determinada manera. Y las potencias que nos están rodeando, por ley de resonancia, lo que están diciendo es, pues me pego a ti. Y si por ahí vibran denso y tú vibras denso, pues ya está liada. Pero tienes el mismo poder de elevar la frecuencia de tu vida, tienes el mismo poder de subir para arriba, no mejor, superior, lo de los líquidos, ¿os acordáis? Y vivir una vida de plenitud. Y por lo tanto empezar a ser útil a la evolución. Claro, todo este tema de arcángeles y todo esto, lamentamos comunicar que si hay personas que todavía están en un estado de conciencia de ver que consigo yo para mí, me, conmigo yo, para mí, de lo mío y yo, pues esa persona todavía está anclada en el mundo de la materia. Todavía nos queda un recorrido como para subir alguna pantalla más en el videojuego donde podamos ser nosotros. ¿Sí? Aquí estáis todos en nosotros ya, ¿no? Todas y todos nosotros, ¿sí, no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué es lo bonito de...? Claro, estamos hablando de la evolución, pero ¿qué es la evolución? ¿Qué evoluciona? ¿Hola? ¿Qué? El alma. El alma, me dice ella, el alma. Y hace así con la mano, el alma. Pues ellos dicen que la única evolución posible que es la espiritual, la trascendente. Si tú sigues anclada o anclado en el mundo de la materia, y el mundo de la materia no es si tienes una casa o no tienes una casa, sino de qué depende tu paz. Si tu paz depende de que te quieran o no te quieran, de que te reconozcan o no te reconozcan, de que tengas trabajo o no tengas trabajo, de que tengas dinero o no tengas dinero. O sea, todo ahí se está moviendo el apego, los enganches, las identificaciones, y el miedo te tiene trincado, trincada. Y el miedo es el brazo ejecutor del ego, de la densidad, del mundo de la materia. Entonces, la única evolución posible que nos queda es la espiritual. Entonces, podemos entender la espiritualidad como algo tan simple como alcanzar la paz y el amor en todas las áreas de tu vida, sean como sean, porque a lo mejor son así para que tú puedas alcanzar la paz y el amor en ese área, que a lo mejor es a lo que hemos venido. ¿Tiene simple sentido? ¿Qué? Simple, sencillo. El universo es sencillísimo. Cuando estamos haciendo un trabajo, cuando hacemos trabajo grupal y estamos en contacto con ángeles y arcángeles, en el trabajo que hacemos aquí, lo que más nos alucina es la sencillez de cómo se hacen las cosas, la sencillez de las comprensiones que se alcanzan, la sencillez de los mensajes que se reciben, la sencillez del croquis que te dan para los próximos pasos, porque todo es sencillo, lo complicamos desde la mente humana. ¿Qué ibas a decir, María? Exacto. Ponemos por el medio los asuntos. Es muy sencillo. El universo es sencillísimo. ¿No habéis visto los documentales donde estás viendo unas galaxias, ellas solas, en silencio, que están haciendo? Y no dices, qué sencillez.
¿No te pasa? Bueno, ¿qué es lo bonito de los arcángeles? Que no están en la polaridad como nosotros y como nosotras. Están en el líquido de arriba. Entonces, desde ahí la percepción es completamente diferente. Están en una dimensión que trasciende la polaridad. Con lo cual, si ellos están ahí arriba y están fuera de la polaridad y yo estoy aquí metido, yo prefiero ser su colega. Yo prefiero ponerme las pilas para saber cómo puedo ser su amigo y cómo me puedo comunicar con ellos. Y como ellos están ahí y están deseando, entendedme, ni están ahí ni están deseando. Pero es para... Están así con el cigarro. Vamos, yo creo que no. Pero es idioma humano, ¿no? Entonces, están fuera de la dualidad, entonces están, son absolutamente armonía, paz, amor. Entonces, si ellos controlan mogollón de este asunto y se supone que la evolución mía como ser humano aquí depende de eso, o está sujeta a eso, o se supone que se dirige a eso, insisto, yo prefiero tener su teléfono o su WhatsApp para decirle, chicos, ¿cómo podemos ser colegas? ¿Vale? Entonces, por supuesto, todo esto que estamos hablando de la paz y el amor, más allá del concepto de la mente. Hay también trabajos que llevamos a cabo, sobre todo activando muchísimo esta zona, la glándula timus, donde ahí entramos en contacto con otra dimensión del amor y es una flipada, que no tiene... Yo mismo he experimentado asuntos acerca del amor que no podía ni imaginar desde mi mente. Y esa es la magia, esa es la grandeza. Y eso es infinito. Y eso es lo que queremos promover. Y seguramente, por ley de resonancia, en un lugar profundo estáis comprendiendo muy bien esto de que se está hablando. Porque si no, sería raro que estuvieseis aquí. A no ser, como tu caso, que creas que vamos a dar merienda y es no. ¿Yo? Sí. Merienda no vamos a dar, por el momento por lo menos, así que... Me gusta igual. Me lo paso bien igual, ¿no? Entonces, si ellos no están en la polaridad, lo bonito con los arcángeles, a lo que estamos llamando arcángeles, es que ellos comienzan cuando acaba nuestra mente racional, porque no son de esta dimensión racional y mental. Hay que ir a otro lugar, que para eso el cuerpo está diseñado. Y para eso tenemos glándulas, y para eso tenemos conductos, y para eso tenemos imaginación, y para eso tenemos un cuerpo mental, emocional. Todo está al servicio de la evolución espiritual. Pero si nos quedamos en el mundo material, enfermamos en todo eso. Porque ponemos muchas cosas por el medio, se empieza a atascar todo y se enferma. A nivel emocional, mental y por último en el físico. Entonces, como todos queremos estar muy sanos, muy sanas, vamos a ver cómo podemos emplear todas estas frecuencias. Entonces, decimos que ellos empiezan cuando termina nuestra mente racional, porque nuestra mente racional vibra muy bajito, vibra muy denso, y ellos no están ahí, entonces no pueden decir, te paso el WhatsApp para que nos comuniquemos, o sea, que no pueden ni acercarse. Por eso hay que salir de ahí, y hay zonas, hay formas de salir, o sea, probadlo ahora. Aquí tenemos una glándula, que es la glándula timus, aquí la llamamos el cardio sagrado, el conector del ser, donde solamente lleva tu conciencia y ponla aquí y date cuenta como algo cambia automáticamente, que lo puede hacer. Si eso lo potencias, estás restando energía aquí, que ahí no te vas a enterar de nada, y ya está bien de antiguo paradigma de conciencia aquí, para que bajemos a la zona cardíaca y empecemos a ser las almas que somos, porque tú eres tu alma, no eres otra cosa. Si no, si es verdad que no eres un ser humano, si es verdad que no eres un ego, una mente, no sé qué, no, pues vamos a ver si tú eres tu alma y vamos a funcionar desde ahí. Seguro que estamos más guapos, más relajados, más todo esto, ¿no? ¿Cómo saber a qué nos estamos refiriendo? Porque claro, hay potencias, hay energías de todo tipo, ¿no? Hasta donde hemos llegado a comprender, todo el mundo puede sentir y saber que está en contacto con este tipo de entidades elevadas. Cada vez que tú te sientes en expansión, a gustito, en serenidad, en paz, que te viene una emoción de alegría, cuando eres capaz de percibir la belleza en una gota de agua que está cayendo de una brizna de hierba, que todo esto no son imágenes bonitas, son literalmente conductos, portales,
con las dimensiones superiores, que es en lo que vibran. Entonces, tiene que haber asuntos en el mundo de la materia donde se puedan abrir esas puertas. ¿Me vais siguiendo? ¿Tiene sentido? Exacto. Entonces, si yo me emociono porque estoy viendo un atardecer, si le pongo el plus de la conciencia de espérate que esto puede servir para abrir portales interdimensionales con conciencias que están vibrando ahí arriba, algo va a pasar. ¿Sí? ¿Qué os pasa? Te estamos escuchando. También yo tengo unas cosas. Vale. Que claro, entonces así digo, no sé. Encima que te ponemos atención. Sí, encima me quejo. Esta me quiere, esta viene. Vale, entonces, sobre todo, ¿os suena que los arcángeles puedan estar en una vibración de transparencia? ¿Liviandad? ¿Ausencia de peso? Ok. ¿Sutilidad? ¿Belleza? ¿Pureza? Ya. ¿Cuántos seres humanos conoces transparentes? Yo conozco uno. Yo conozco uno yo mismo, dice. A ti no te contamos. A ti no te contamos porque eso lo damos. Según has entrado, mira qué transparente el tío. Te parece un arcángel arrastrando por ahí la túnica. En serio, ¿conocéis muchos seres humanos transparentes? No, los niños. Los niños de 3 años. Los niños de 3 años. Por lo general, suelen ser bastante transparentes. Depende de qué niños. Cuando son pequeñitos. Sí, ella sigue, depende de qué niños. Claro, es que esta ha debido conocer a la niña del exorcista. Y claro, la niña exorcista tampoco cuenta. Porque no te das cuenta que está poseída. No, estoy yendo a otro sitio. Vamos para entendernos. Vamos a ver, si nos encanta el mundo de los arcángeles, de todo esto, pero si el mundo es resonancia y todo esto ha sentido, aquí la mayoría de la sala ha hecho así, cuando hemos dicho que están en el mundo de la transparencia, de lo sutil, de lo puro, encontrar, vamos a los adultos, personas que se muestren con autenticidad, coherencia, absoluta transparencia de quién soy y aquí estoy, es muy difícil encontrar personas así. Muy. Sí, pero muy, muy. Muy, muy. Entonces... Claro que las hay, claro que las hay. No, no, y por supuesto que todo el mundo tenemos el potencial, lo que pasa es que se pusieron muchas cosas por el medio y lo que abunda es que hay mucha gente que no se ocupa de quitarlas, o se ocupa de unas cuantas, pero estas que ya, ostras, aquí ya se activa mucho más miedo, mucha más inseguridad, son grados de compromiso en esto de estar vivos. Entonces, si nos molan los arcángeles y habéis hablado de transparencia, pureza y belleza interior y todo eso que se emana, que por supuesto que hay seres humanos así, si no, es la forma de conseguir su WhatsApp, la forma de conseguir la conexión. Pero si yo sigo vibrando bajo, harán lo que puedan, igual que yo, seguiré haciendo lo que pueda mientras esté en este estado de conciencia. Entonces, vamos, todo lo que nos conduzca a parámetros de unidad y amor es lo que estamos hablando de que se necesita para tener una verdadera conexión con los planos sutiles de la creación. Porque estamos hablando de arcángeles, tráete el cielo a la tierra. ¿Qué es traer el cielo a la tierra? ¿Alguien se lo ha planteado? ¿Alguien trabaja en eso? ¿En qué trabajas? No, yo traigo el cielo a la tierra todos los días. Ah, sí, 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 sí. ¿Y qué tal? Muy bien. Tiene sus cosas. Pero supongo que será una forma de intentar, como tú has dicho, conectar con los de arriba, ¿no? Conectarte tú con los de arriba. Vale, entonces, dice... Y así los da atrás. Ella dice que sería una forma de conectarte. Hay un paso previo. El que nosotras, vibremos en ello. No, claro. Exacto. También, claro. Exacto. Exacto. Entonces, sería con reconectar, ni siquiera conectar, porque es que somos eso, reconectar con todas estas cualidades en nuestra vida. Eso sería traer el cielo a la tierra. Vocabulario humano, práctico,
Si te sirve otra cosa, hazlo. Pero aquí estamos intentando ver formas prácticas y muy sencillas y muy asequibles de cómo poder hacer las cosas. Entonces, el próximo día, cuando estés en tu trabajo y veas que tienes la tentación de, en una frase con una compañera, ocultar esta palabra en una frase porque te da vergüenza o miedo o apuro, transparente no estás siendo. Con lo cual, el cielo a la tierra, el cielo a la tierra, la tierra a la tierra, no estás trayendo. Y tienes una responsabilidad si la quieres traer. Lo que estás trayendo a la tierra es la mentira o la tergiversación. O habrá gente que diga, sí, hombre, pon una palabra. Pon una palabra. Una palabra en una frase omitida es una palabra en una frase omitida y es una forma de omisión, es una forma de mentira. Entonces, lo que tiene el ver estas conferencias es que cuando ya sabemos, pues ya sabemos. Entonces, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Traer el cielo a la tierra u otras cosas que no son el cielo? Porque somos responsables de lo que tenemos, de lo que hacemos y de lo que estamos emitiendo todos los días en el planeta. No paramos de quejarnos de los demás y a ver la saila, pero todavía es un tanto por ciento, poquita las personas que cogen una responsabilidad y un compromiso de decir, me comprometo hasta tal punto con mi propia vida como representante del espíritu en la Tierra como para llevar a cabo lo que mi ética espiritual me está susurrando, y eso siempre te lo va a decir tu alma. Y todo el mundo tiene esa voz, todo el mundo, a través de sus intuiciones, de sus susurros, todo el mundo sabe cuándo y coge y lo hace. Entonces, es mucho más fácil de lo que nos estamos contando, ¿vale? Entonces, ¿qué? Yo sí, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. Ella está de acuerdo, mundo mundial. Ella está de acuerdo. ¿Puede ser algo parecido? Puede ser algo parecido. Yo me alegro que estés de acuerdo. Porque ahí vamos sumando. Perdona, María. ¿Puede ser qué? Algo parecido a dar testimonio. Dar testimonio. Sí, dar testimonio de esa responsabilidad que tienes con tu crecimiento. De esa responsabilidad que tenemos con nuestro crecimiento. Vale. Y con la espiritualidad. Vale, de cara a la espiritualidad. Mira, como yo soy tan mirado con las palabras, lo de dar testimonio, hay mentes que lo pueden llevar a determinadas organizaciones. Entonces, como aquí queremos salir todo el rato de esto, busquemos otras formas que nos sirvan para todos, si a ti te parece bien. Yo encontré una que a mí me encantó. Cuando lo escuché dije, gracias, que es hacerlo digno. Digno. Hacer digno a la espiritualidad. Me da igual lo que pienses tú. No me da miedo, no me da vergüenza. El otro día, Nur Moreno, que es la persona que se encarga del área de niños y niñas en Código Inspiración, estaba dando una conferencia acerca de los nuevos niños y de cómo necesitan ser tratados, y estaba hablando de conceptos muy nuevos. Entonces hubo alguien que le preguntó, ¿pero no te van a mirar como un extraterrestre si tú hablas así? Si estás en esas, no nos vas a ayudar mucho. Hacerlo digno. Dar testimonio. Emplea las palabras que tú consideres. Por supuesto. Encarnarlo. Exacto. Vibrarlo. Entonces hay que quitar mucho del medio para ser seres humanos transparentes, livianos, sin peso. ¿Que me van a pasar cosas? Pues claro, estoy en el mundo de la materia. Estoy ayudando a la evolución con mi trabajo. Lo que pasa es que ya no son cosas que me pasan, que qué sufrimiento, sino que todo lo empleo para el desarrollo espiritual, no mío, de todos. Porque lo tengo comprobado también, o sea, es que cada día lo veo más y estoy más agradecido. Como en lo que vibra una persona, cómo es una cadena de valor que va haciendo... ¿De valor o de falta de valor? ¿No? Entonces, pues eso, el traer el cielo a la tierra es hacer digno todo esto, hablarlo públicamente, pero no desde una idea mental, sino porque lo estás viviendo y sabes de qué estás hablando perfectamente, ¿no? Entonces, se trataría de elegir el amor como el motor de tu vida, no el miedo. Yo creo que poco a poco sí que se va consiguiendo todo eso, pero hay que mirar eso, mamá. Sí. Creo que hace un tiempo, tantos años, Sí. Era como muy complicado decir cualquier cosa que nos ha pasado de este tema, vale. Que no era entrar a la normalidad, sí. Era muy complicado. Yo creo que ahora cada vez más gente lo entiende. Sí, más por supuesto. O sea, que cada vez somos más. Por supuesto. Vamos a confiar en que se te ha oído porque estás cerquita, ¿vale? Sí, lo que pasa es que aquí damos siempre una vuelta de tuerca.
Vale, entonces yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú mantienes algún miedo en tu vida? Sí, claro. Lo deseable sería... Sí, claro. Lo deseable... Sí, es verdad, es que no podemos decir que no tengamos miedos. Todavía hay muchos miedos porque... Habla por ti. Yo por lo menos sí que todavía tengo como muchos miedos porque te los tienes que ir quitando poco a poco. Habla en primera persona tú. Bueno, sí, hablo por mí. Me los tengo que ir quitando poco a poco. Vale. Con conciencia de que eso es así. Vale, como es una conferencia no podemos. El poco a poco es una creencia que tienes que seguramente te está retrasando mucho. Seguro. ¿Me seguís? ¿Tiene sentido lo que os acaba de decir? Entonces, estamos tan acostumbrados a contarnos las cosas de una manera que es desde fuera, cuando alguien está un poco avispado así, dice, ahí. Ok, entonces, vamos a intentar continuar. ¿Cuál sería la misión de los arcángeles? Proporcionarnos quizás todo lo necesario en esto tan difícil de vivir aquí abajo. Sería una locura venir aquí si estuviésemos solos y desamparados. Pero esto es un equipo, pero se nos olvida que es un equipo. Entonces, proporcionarnos todo lo necesario para que los seres humanos traigamos el cielo a la tierra con las elevadas cualidades. ¿Tiene sentido? Vale, entonces diréis, pero si eso lo hago yo todos los días, yo me voy a un curso de desarrollo personal y es lo que hacemos. Sí, pero imagínate conectarte al chutazo energético. Es como, yo qué sé, pues estoy a 220 y me enchufo a 4 millones. No tiene nada que ver. ¿Me seguís? Y el nuevo paradigma lo que nos va a pedir es cada vez más potencia. Por eso el poco a poco en el nuevo paradigma... se va quedando obsoleto, porque yo veo en tu mirada, qué bonito, acaba de decir ella, me lo quito, vas muy rápida, pero si no surge, no te das cuenta de que te estás contando del poco a poco, y te ha cambiado toda la cara, se te ha iluminado un poquito más, de eso se trataría. Ok, entonces, cada arcángel, ya lo sabemos, está representando cualidades de la creación específicas, todo tiene su utilidad y su cabida en la creación, ¿no? Entonces, una cualidad central de la divinidad con todas sus ramificaciones. Entonces, ahí tenemos la sabiduría de Jofiel, por ejemplo, la liberación del miedo y la ordenación de Miguel, el amor propio de Chamuel, la sanación del amor dañado de Rafael. Entonces tenemos ahí unas potencias energéticas que si sabemos cómo poder enchufarnos a ello y nos quitamos del medio como para poder facilitarlo, se producen unos cambios ya en este nuevo paradigma en el que estamos entrando, vertiginosos. Pero para eso tenemos que saber qué estamos haciendo, por qué y para qué, como los maestros. ¿Tiene sentido? Entonces, quizás podamos entender la vida... la tierra y la vida en ella como una escuela de amor, porque si te fijas en el fondo todo tiene que ver con dos asuntos, o amor o ausencia de amor, todo y todo es todo. ¿Os pasa en el trabajo, en la familia? ¿Os pasa? Sí. El amor. Amor. Me encanta, hablan entre ellos. ¿Amor a qué te refieres? ¿Amor, amor? ¿Es que el amor es el amor? Mira, ¿a qué nos referimos con amor? Pues mira, dentro de que yo cada día hablo menos... A ver, cada día hablo más de amor porque creo que hay que hacerlo muy digno y sacarlo fuera y hablar menos de tonterías y más de lo que a todos nos incumbe, que es un asunto de amor. Dentro de eso, el amor estoy descubriendo que es algo vibratorio y que yo siento. Entonces, ¿podemos consensuar que el amor tiene que ver con salir del miedo y convivir en una... absoluta entrega y por lo tanto en una absoluta confianza vital, donde lo que emano es una fragancia que no tiene que ver con mi ombligo y donde todos y todas estamos incluidos y que se basa sobre todo en confianza y entrega vital, en confianza y entrega absolutamente en mí, lo primero, en que voy a poder afrontar cualquier situación que la vida me traiga, con lo cual el miedo se convierte en inviable, el miedo psicológico este que todo el mundo conocemos, y una entrega sin resquicios a lo que la vida me traiga,
tal y como es, aquí estoy yo desde el alma que soy para afrontarlo, porque he venido a esto. Pero el ser humano se sigue moviendo con mucha tontada. Y lo vuelvo a repetir, ahora me volverán a insultar. No, nos llama tontos, no llamo a nadie tonto. Es una faceta del ser humano donde se queda en su parte más pequeña, roñosa, rácana, limitada, pero porque te lo estás creyendo, pero no porque sea verdad. Si tú eres tu alma, ¿alguien no es su alma? Nadie levanta la mano. Dice, yo no sé si soy mi alma. ¿Tú no te has abierto así con un bisturí y has mirado? Yo creo que sí, pero tampoco lo sé. A lo mejor es una cosa que no va con mi alma. Es muy interesante. Estoy haciendo una cosa que no voy con mi alma. Vale, no podemos tirarnos por ahí, pero cuando estamos haciendo eso, seguramente lo estamos pasando mal, es difícil, tenemos una sensación de angustia, todo lo de la tercera dimensión y todo lo del ego y todo lo de la materia. El alma siempre te va a hablar, siempre, y te habla aquí, siempre. Luego ya lo que haces. Pero si tú haces lo que tu alma te va susurrando, es verdad que hay momentos en los que... Pero si tú traspasas eso, siempre haces... O sea, ¿cómo puedes saber acerca de lo que acabas de decir de tu alma? Por lo que vas sintiendo. No es casual que tengamos emociones, sentimientos... Entonces, lo que tú decías, si el amor es confianza y entregarse, amigo, siempre te va a liberar. El alma siempre te va a liberar, nunca te va a restringir. Solamente con esta pauta, con esta clave, ya puedes saber en qué estás. Y eso todo el mundo lo sabe, a nivel sensación interna, si estás liberándote o te estás apresionando. El alma siempre te va a liberar, el alma siempre está en la vibración superior, que es lo que queremos, seres humanos libres, por fin, en este planeta, ¿no? Entonces, podamos entender el amor como una herramienta, como el poder supremo que tiene el ser humano. Poder. No estoy empleando la palabra fuerza. A mí la palabra fuerza me conduce hacia la materia, y si tú la buscas en los diccionarios, tiene que ver con el mundo material. En cambio, el poder del alma tiene una presencia que no se despeina. Aquí está. Aquí está. Viene a resolver la materia. Y los arcángeles, cuando te conectas con ellos y permites que sus frecuencias te atraviesen vibratoriamente, mira, algo pasa. Y aquí estoy. Porque tu percepción está elevada, está en otro lugar, que era lo que hacía Jesús. Estar en este mundo sin ser de este mundo. Y eso se puede hacer. Y si te pones a jugar como un niño, no hace falta años de trabajo y años de terapia ahí. En los grupos de trabajo vemos cómo automáticamente ocurren este tipo de milagros, porque te lo permites, porque gestionas internamente, que no es tan complicado. Pero si te crees que es muy difícil, muy... esa va a ser tu realidad. Pues si empiezas en el idioma angélico y arcangélico, dicen que más angélico, de la luz, del humor y el juego, eso te está abriendo todas las puertas para jugar. Y jugando, todo pierde todo el peso y eres capaz de lo que te dé la gana. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Hay una por allí que dice, no sé yo. La que ha hecho así, no sé yo, ¿cómo te llamas? ¿Yo? No. Hola, sí, ¿cómo te llamas? Sí. Claro, ya dice que no hace falta jugar. Claro, ¿hace falta algo o no hace falta nada? Mira, cuando hablo de... Querer, vale, claro, gracias. Mira, yo trabajo en consulta individual, en sesiones individuales. Veo a mucha gente. ¿Tú sabes la cantidad de gente, el tanto por ciento de gente que se cuenta que quiere cambiar, evolucionar, pero se lo cuenta desde la mente y no hay una verdadera intención? Mucho. Enorme el número de personas que se cuentan que quieren y no es verdad. Entonces, por eso ellos dicen que podemos saltar el querer, porque el jugar es más fácil. Y de hecho, lo que no se consigue con el querer, en mi experiencia, en las individuales, en las sesiones individuales, lo que no se consigue con el querer o no querer de la persona, cuando se le propone quitar el peso y decir, vamos a jugar, vamos a ver unos qué,
de pronto se abre un canal donde es posible. Cuando hablamos de... Acuérdate que aquí intentamos dar claves. Entonces, vamos a intentar dar las claves que sirvan al mayor número de personas posible. En el juego todos nos hermanamos. En el querer hay mucha gente que se está engañando porque no quiere. Porque si quieres algo, lo haces. Estoy harto de ver gente que se cuenta que quiere, quiere, quiere y lleva años en la misma. Ante los hechos, digo yo, no sé. Entonces, lo bonito de todo esto de que cuando vibramos alto, emitimos un halo especial de libertad. Las personas que están conectadas con las vibraciones superiores se les nota en su postura, en su forma de hablar, en su forma de mirar, en el halo que desprenden de libertad. Aunque solo fuese por vivir eso, yo creo que merecería la alegría de ver cómo me lo monto para conseguir el teléfono de los colegas, como para estar enchufado en esas vibraciones y ser vehiculado por esas elevadísimas frecuencias, en lugar de estar vehiculado con frecuencias de antiluz, de sufrimiento, de miedo, de densidad, de envidia, de pa, 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 pa. ¿Tiene sentido? Sí. Vale. Entonces, lo bonito quizás con los arcángeles es que a lo mejor estamos compartiendo el mismo objetivo, lo cual eso sería muy práctico, porque a lo mejor tiene que ver con alcanzar el esplendor interior, y eso se consigue a través de la claridad, de la transparencia, vivir una vida de claridad. Ahí puedes resplandecer. Y cuando una persona resplandece, todo el mundo lo percibimos. Y como que nos quedamos los niños... En cuanto aparece un bebé o un niño, ¿por qué? Porque nos mueve lo más profundo de la pureza, la transparencia y el brillo del alma que estamos viendo ahí. Es un clásico. Bueno, luego hay gente que dice, quita niño, quita bicho y esas cosas, ¿no? Pero son las menos, también es verdad que son las menos, de todo hay. De todo lo menos. Entonces, ¿cómo diría esto? Lo que nos está pidiendo, lo que se nos está pidiendo desde el otro lado, mira a ver si todo esto tiene sentido para ti, es que, ya que en el mundo de la materia todo son formas, que te encargues, porque tú eres parte del equipo, de empezar a crear nuevas formas más claras, más transparentes y más livianas, formas mentales, formas emocionales, formas de creencias, ya que estamos en toda esta estructura, porque todo es estructura la materia, que te encargues, por favor, de empezar a ablandar todo esto con su ayuda, para empezar a crear todas estas nuevas formas que nos traigan al nuevo paradigma de conciencia. ¿Quién quiere un mundo nuevo y mejor? Es un clásico. Toda la sala levanta la mano, y aquí porque estáis medio así, pero hay gente que dice ¡yo! Y se vuelven locos, pero luego cuando empezamos a explicar qué se requiere a nivel humano como para ese mundo mejor, las manos van haciendo así, empiezan a mirarse unos a otros, se van y se van a merendar y se les olvidó que estuvieron en una conferencia donde querían un mundo mejor. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Que el camino no es tan fácil. Ah, bueno, no. El camino no es tan fácil. Lo que pasa es que también yo cada vez estoy comprobando más cómo, con cuatro movimientos mentales, lo que era tremendamente dificultoso ahora mismo, dos segundos después, lo ver desde otra perspectiva y ya ha cambiado. Entonces, ahí hay un misterio que os invito a experimentar. Estoy harto, en el buen sentido de la palabra, ver en directo cómo hay personas que ante situaciones que llevan toda la vida y qué difícil, no sé qué, hacen cuatro movimientos mentales porque lo comprenden desde otro lugar y de pronto lo difícil ya no lo es tanto. Yo me refería... ¿Ella se refería? No a nivel personal, ¿no? Porque no a nivel personal. A nivel personal, más o menos sabe lo que es capaz. Pero ya cuando te quieres como no convencer, porque tampoco es la palabra, sino como transmitir... ¿Cuando quiere no convencer, sino transmitir? Ajá, ¿qué? Eso a tu ser. A tus seres más cercanos. Uy, no, ahí has perdido el partido ya de entrada. Eso es lo que quiero decir. O sea, yo lo perdí, yo no me reví. Pero ahí no solo es que hayas perdido el partido, es que corres el peligro de perder tu salud mental. Sí, y te tenemos que internar y todo, o sea, no. No, eso es el gran error del ser humano. Porque además sabes lo que ocurre ahí. ¿Cuál es tu nombre? Katen. ¿Sabes lo que ocurre ahí? Y es otro clásico. Que mientras yo estoy ocupado de hacer ese mundo mejor en los demás, se me está olvidando ocuparme de mí.
y ya el lío se sigue liando cada vez más. Porque somos tan bondadosos y tan buenos queriendo cambiar a los demás y que nos entiendan. Y que... Yo soy un... Ya, sí, que sí. Sobre todo a tus hijos. ¿Ves? Yo ya sabía que iban a aparecer por ahí. ¿No? Sobre todo a tus hijos. Es una conferencia. Seguramente hay mucho lío de percepciones. Se os olvida los contratos que tenéis a nivel de alma, de que hay que aprender. Y si tú tienes que aprender algo, pues seguramente por eso ellos son como son. Pero si estamos tan ocupados de ellos, se me olvida lo que tengo que aprender yo. Y esto es un clásico entre los padres y las madres. Así estamos. Pero venceremos. Bueno, entonces, con todo esto viene la pregunta ya del millón. ¿Aceptas ser un canal? Sí. Qué bonito. Sí. Sois unos inconscientes. Vamos, a mí lo primero que se me ocurriría preguntar es, ¿y eso qué supone? ¿Eso qué es lo que es? ¿Eso es lo que supone? Pero nadie lo pregunta. Es que hay mucha idealización con todo este asunto de la luz y los arcángeles, todo tan precioso, pero lo digo en serio, ¿y si de pronto al aceptar tú este compromiso, tu vida se mueve de tal manera, drásticamente, que te ubican en un lugar de guerra, destrucción? Porque se supone que es donde más útil vas a ser, siempre y cuando puedas trascender esa situación. Es el riesgo que hay que correr. Ya, si es muy bonito. Si yo lo que digo es, yo tengo los pies muy en el suelo. Yo aunque estoy con todo esto de los arcángeles y todo esto, yo soy un ser humano que está en la Tierra, que conozco al ser humano desde todos los años que llevo trabajando con él. A lo que voy es que es muy fácil. Es muy fácil. Porque luego vienen las dificultades. Entonces, ahí es por lo que yo digo, que yo que estaba allí y de repente he dicho, uy, pero ¿cómo he bajado? Exacto. Y no es tan fácil volver a ese mismo sitio. Exacto, mira. Porque yo he vivido experiencias de que a lo mejor pensaba una cosa. Que ya pensaba una cosa. Que venía la, vale. La respuesta. Claro, exacto. La trepidación del cuerpo empezaba. Empezaba y ya se volvía loca. No, efectivamente. Y ahora en cambio te das cuenta de que estás en la materia. En la materia. No somos nosotros. Antes has comentado vale. Aquí en algo. No somos nosotros. Es la sociedad. Que sí. De todas maneras, es una conferencia, por eso te digo, vienen informaciones, yo no me puedo detener. ¿Tú te has preguntado a qué te está obligando a aprender esta situación que estás viviendo después de haber vivido lo otro? Nunca nada es casual. Tú has estado en contacto con algo y ahora estás en otra cosa. Entonces, esta situación te está obligando a algo. Seguramente es perfecta para encontrar la luz en ella. Pero no podemos seguir por ahí, porque tenemos que avanzar en esta historia. Porque claro, si aceptas ser un canal, aceptas difundir esta luz, ¿sabes lo que supone? ¿Aceptas preparar el ambiente como para que estas frecuencias desciendan? Te puedes encontrar mucha oposición. Con que no hayas trabajado tu desapego con el reconocimiento exterior de tu padre, de tu madre, de tu jefe, o de que te digan qué bonita o qué bonito eres, pues ya muy útil para esto no vas a ser, aunque lo aceptes. Hay algo por el medio que no lo va a favorecer. ¿Tiene sentido? ¿Aceptas ser un colaborador, colaboradora de la luz? ¿Sabes lo que supone? ¿Te has metido a fondo? Porque muchas veces para colaborar con la luz, las sombras se ponen muy rabiosas, ¿eh? Si no estás preparado o preparada, ¿qué vas a hacer? Por eso nos gusta mucho la palabra responsabilidad y compromiso. Y saber muy bien de qué estamos hablando. Esto, con esto que estamos diciendo, ¿qué estamos intentando? ¿Asustar a la población mundial? No. Que tengamos conciencia de qué estamos hablando y sobre todo de que somos capaces. Absolutamente capaces. Yo os miro y no veo a nadie que diga, uy, no, quita, no. Porque desde el observador que soy, prefiero percibiros desde la capacidad y de quienes realmente yo sé que sois. ¿Me seguís? Vosotros mismos y vosotras mismas podéis hacer el mismo ejercicio. Y a este que estáis viendo delante, empezar a modificar la percepción de un lugar a otro. Percibirme como un hijo. Percibirme como un loco que no para de decir tontadas.
percibirme como un tío que, bueno, que igual está diciendo cosas interesantes. Percibirme como una persona que puedo pasar mucho miedo en un área de mi vida. O percibirme como una persona que me he quitado de vivir ese tipo de miedo. Para que veas los movimientos mentales y cómo mueves tu percepción. ¿Por qué no empiezas a mover tu percepción hacia todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos están pidiendo colaboración. Ellos nos están pidiendo colaboración. De lo que se trataría es que encontremos la forma en la que ellos pueden conectar su energía con nuestra acción humana. Pero eso nos requiere nuestra presencia. Yo en mi trabajo no lo sabía, pero cuando lo supe y lo empecé a trabajar, si hay un arcángel, acordaos, son vocabularios, si hay un arcángel que se llama Miguel, y Miguel tiene una contundencia y una potencia, y para a la densidad y dice, hasta aquí no vienes más, no atraviesas, y tengo una facultad de ordenar, y para ordenar miro esto y quito y pongo, y desde aquí, que no se me despeina un pelo, ¿me seguís? Yo puedo conectarme con esa frecuencia más allá de la personalidad que tenga, que es una mentira. No existe tu personalidad, pero te la has creído y te crees que eres eso. Entonces, si hay frecuencias potentísimas, ¿por qué no las voy a emplear para mi vida? ¿Por qué cuando alguien viene a abusar de mí, en que me quiere timar con un precio, no sé qué, no sé cuánto, enseguida, porque tengo mucha práctica, lo he practicado mucho y enseguida conecto con la frecuencia de Miguel y ni siquiera Francisco Javier se tiene que ocupar de nada? Y soy guiado y digo, no te lo consiento, no sé qué, no sé cuándo, no. Pero estamos liados en la tercera dimensión de conciencia de, ay, no sé poner límites. Emplea las frecuencias de los arcángeles, que hay formas. Emplea. Ponte a investigar. Pero ponte a investigar desde el vibratorio. Hubo una vez, que fue cuando empecé a descubrir todo esto, que hicimos un trabajo donde elevábamos mucho la frecuencia, hay formas de hacer esto, y desde el vibratorio empezábamos a conectar con las diversas frecuencias de los arcángeles. ¿Vale? Yo trabajo mucho con la glándula timus, yo de hecho he practicado tanto que vivo prácticamente aquí, entonces es otra vida, o sea, no me tengo que esforzar mucho, porque continuamente estoy escuchando la voz de mi alma. Y ya me lo he pasado tan mal, traicionándola, que se acabó. O sea, ya fue por pesado decir, buf, paso de esa movida, y aquí se vive de otra manera mucho más relajado. Entonces, desde aquí sintonizando, porque además es el conector del ser multidimensional, se puede conectar con cualquier energía universal y por tanto también con las frecuencias arcangélicas. Entonces fue alucinante, porque también, no sé si conocéis el testaje energético, alguna persona de aquí lo conoce, bueno, es viable, estás en conexión y tal, metes las manos en lo que llamamos la trama universal, se puede sentir perfectamente, y entonces tú vas depurando y haciendo con tu intención, que es el poder humano que tienes, el poder de tu intención, porque ahí está tu atención y el flujo energético y la calificación de tu energía. Porque un maestro sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. ¿A través de qué? De la intención pura. Entonces, si estamos testando y estamos aquí, es alucinante comprobar cómo cada arcángel tiene su vibración completamente diferente, y cuando permites abrir el canal y que te atraviesa la energía, igual que te atraviesa un chispazo en el enchufe, pues también te atraviesa la otra energía, no hace falta estar en el mundo de la materia para que esto ocurra. ¿Sí? Pues se siente completamente diferente, independientemente de lo que cuentes. Y si ya vas testando y vas viendo los paquetes de energía de qué se componen, y cómo el de Miguel es contundente, y cómo el de Rafael es más suave, y entonces, si yo trabajo aquí y tengo que ser muy contundente, pero a la vez con la energía de Rafael, que es dulzura y sanación, y las puedo combinar, entro en otra dimensión de conciencia, entro en otro estado como ser humano, donde lo que se me pide desde arriba es desaparece para fluir con otra información que está más allá de lo que tú puedas imaginar desde tu mente racional. ¿Tiene sentido? Entonces, por si hay alguna mente que está diciendo, tanto en la sala como en el vídeo, ya, pero ¿y eso cómo se hace? ¡Qué difícil! Ponte, busca la manera, encuentra el lugar y ponte a practicar. Aquí todo el mundo anda.
tenéis pinta de que no siempre lo hicisteis. Tenéis pinta de que hubo una época en la que ibais a rastras, gateando, y os empeñasteis hasta que cogisteis posición y luego andasteis, corristeis y saltasteis. ¿Sí? Parece ser que te empeñaste mucho. Porque además, seguramente te pegabas unos leñazos contra el suelo considerables y tú seguías. Si estamos hablando de una dimensión nueva, de una vida de paz, de armonía, de poder, ausencia de miedo, ausencia de tontadas, merecería la alegría que investigues cómo se puede hacer esto. Hay... Yo no pretendo que me creáis, ¿no? Pero este tipo de trabajo se ha venido haciendo a lo largo de la historia en este planeta, en lo que se ha venido llamando, si quieres, escuela de almas. Ya las había en un lugar que se llamaba Lemuria, ya las había en un lugar que se llamaba Atlántida, Egipto, Esenios, y actualmente siguen presentes, porque muchos de los que estuvimos en todas esas escuelas estamos otra vez aquí. Y tenemos ese conocimiento para volverlo a traer, porque es necesario para que ellos puedan volver, como ya estuvieron aquí, a nivel frecuencial, encarnar la luz en la materia. Así que todo esto es muy sutil y a la vez no. ¿Me vais siguiendo, verdad? Vale, entonces... Si te tienes que comunicar y tienes que empezar a investigar todo este asunto, puedes hacerlo a través de la imaginación. La imaginación no son fantasías. ¿Por qué el ser humano tiene el poder de la imaginación? Porque conectas directamente con otras dimensiones. Entonces, si yo ahora mismo empiezo con mi imaginación a ubicarme en aquel atardecer que yo me sé, y aquel lugar... ya ha cambiado algo en mí, en mi energía y mi vibración, porque también le tengo que dar valor a mi poder. Si tengo el poder de la imaginación, que no es fantasía, es real, me está dando la apertura universal de conectar con lo que me dé la gana. Mira cuántas cosas imaginas de dramas, tragedias, ¿no? No, tú no, pero mira a la gente y lo viven tan real. Y lo sufren y hablan solos y discuten solos. Están, porque nos caen cuando nos caen. Vamos, yo lo hago a veces, ¿no? ¿No? ¿No lo hacéis? Bueno, entonces, una clave. Si tú te vas a imaginar imágenes bellas y refinadas con intención y conciencia, estás abriendo un portal de belleza y de armonía. Y estás invitando ahí. Porque mientras tu imaginación, tu ser, está en una imagen refinada y de belleza, no está en una imagen catastrofista, chunga y de miedo. Tú estás eligiendo. ¿Tiene sentido? Vale. La imaginación. ¿La visualización forma parte de la imaginación? Sí, la visualización forma parte de la imaginación, para no liarnos. Imagina un elefante rosa. Lo invento. Bueno, pues llámalo como quieras. Invéntate, te lo vas a inventar. Sí. Vale. ¿Lo estás viendo? ¿Le imaginas? Ok, pues ya está, eso es. Si es vocabulario, lo hemos dicho al principio, coge lo que te valga, ¿no? Por supuesto, los sentimientos. Los sentimientos son canales puros de comunicación. O sea, cuanto tú más puedas vibrar en amor, en ternura, en belleza, en todo eso, estás abriendo todos los conductos arcangélicos. ¿Tiene sentido? Ya no solo es, ¡ay, qué bonito, qué bien me siento yo para mí, mis cosas! No. Empléalo con conciencia, estar estableciendo contacto. Por supuesto, las sensaciones. Alguien, porque a mí es una de las cosas que más me flipan, ¿alguien ha estado alguna vez en su vida tan tranquilo, tan tranquila, y de pronto sientes un amor, una felicidad, un decir, wow? ¿Alguna vez te ha pasado de forma espontánea? Sí. Algo ha ocurrido donde te estás conectando interdimensionalmente con otros asuntos. Entonces, imaginación, sentimientos, sensaciones, ¿sí? Por supuesto, ceremonias. Las ceremonias que estás haciendo, poner la intención, y sabes que ahí está implicada toda la energía, todo el caudal energético. Por supuesto, ceremonias conscientes, porque yo mismo he encendido velas y he hecho cosas y estaba en la mente. Pero si te pones vibratoriamente y con sentimiento y sabiendo muy bien qué estás haciendo, sentirás que te sientes diferente y algo pasa. En los trabajos grupales que hacemos, cuando abrimos todos estos portales, se nota.
que algo cambia en la atmósfera. Puedes experimentarlo. Por supuesto, la oración y la plegaria son directamente conductos con ellos, pero acuérdate, no van a favorecer mucho tu personalidad, van a favorecer tu alma. Con lo cual, ¿cómo te puedes conectar al alma? Bájate aquí. Hay un vídeo también en YouTube de Mindalia, que también lo tenemos en códigoinspiración.com, que es glándula thymus, el conector del ser, donde hablamos mucho de herramientas prácticas para estar aquí abajo. Y aquí, de verdad, que conectas directamente con estos canales, si quieres y si muestras esa intención, ¿no? Somos, ojalá nos vayamos esta tarde de aquí pensando, sabiendo que somos piezas claves en el juego. Por supuesto, ellos lo que necesitan es no es que los intentes conectar desde una sensación de carencia, de limitación, de pobrecita o pobrecito o de víctima, porque ese es ego, baja densidad, y no pueden conectar. ¿Se comprende? Por favor, sálvame, que... No, lo que necesitan son seres empoderados que desde la abundancia de quienes son dicen, hermano, amigo, vamos juntos. Anda que no hay diferencia. Entonces, ojalá también te vayas con esta idea de que eres una pieza clave y para eso te tienes que ocupar de dónde te ubicas. Y aquí, cuando hemos hecho el juego de percepción, mira lo fácil que es cambiar la percepción de las cosas al minuto. Pero para eso también hay que coger práctica, ¿no? Se necesita, puedes elegir ser aliado arcangélico todos los días, aliado en la Tierra, un representante humano. Sería como el reflejo al otro lado del espejo, encarnar estas vibraciones. Ponte a investigar, por favor. ¿Qué tenemos a nuestra disposición? Cada vez que derribas una barrera personal, estás dejando abierta la puerta a la intervención arcangélica. ¿Tiene sentido? Con lo cual, las cosas que te pasan ya no solo son cosas que te pasan, tienen una trascendencia profunda como alma encarnada en la materia, en este juego de vivir, de la luz y la antiluz, que no somos malos ni buenos. La antiluz, entiéndelo como el mundo de la materia, ya está. Esto es antiluz, ¿vale? Y otra cosa es luz. Y bueno, pues ahí estamos. Entonces, la espiritualidad del nuevo tiempo nos está pidiendo responsabilidad para ser libres. ¿Tiene sentido esto? Cada vez que tú superas una barrera personal, estás liberándote. Y estás liberando tu poder. ¿Todo el mundo tiene ahora mismo alguna barrera personal identificada? Solo tú. Bueno, el resto, pobrecilla, solo ella, ¿qué le vamos a hacer? Ahora la acariciamos así un poco y nada, ahora te acunamos, no te preocupes. Mentira, no les creas. Se hacen así como los longis, pero vamos, que no... Ok, entonces, búscate la vida, son claves, no son tontadas. Es un croquis, búscate la vida como para encontrar la forma de quitar peso a las situaciones. Hazlas livianas. ¿Tiene sentido? Si estamos intentando conectar con toda esa frecuencia, ¿cómo quitas peso a las situaciones? Quita importancia. Y eso lo haces con un movimiento mental, saliendo de la desidentificación y, por supuesto, de los intereses de tu ego. Quita importancia para empezar a hacerlo todo trascendente. Que tiene otra vibración, es otra cosita. La importancia chunga. Lo trascendente es como elevador hacia arriba, ¿no? Acuérdate que puedes dar la luz del cielo a los asuntos de la tierra. Cuando estás en los dramones, que todo el mundo hemos vivido estos dramones, cuando estás en los dramones humanos, acuérdate de abrir una brecha como para que pueda venir la luz e invoca y pide. Pero acuérdate, siempre invoca la luz, porque esto lo decimos en este vídeo que hemos dicho de hay ángeles entre nosotros. Hay mucha gente que invoca ángeles y vienen todos, y los hay de las dos polaridades. Vi un vídeo en YouTube de alguien que habla de estos temas que dice, cuando me escribís mucha gente, porque cuando invocáis ángeles de pronto decís que veis bichos y tal, eso que yo estoy viendo ese vídeo y la persona dice, son vuestros miedos. Y yo, claro, yo digo,
No tan, sí, por resonancia estás atrayendo esto, pero cuando invocas en general, pues viene de todo, y es que hay de todo. Entonces, pues en luz, a nosotros en Código de Inspiración, todos los trabajos que hacemos energético, lo empezamos con la misma ceremonia. Prendemos simbólicamente con mucha intención una vela, especificando que aquí únicamente se trabaja para la luz, porque si te pones a mover energía, pues el universo es variopinto, pues como los seres humanos, ¿no? Así que, bueno, acuérdate que estás en una escuela de amor en el planeta Tierra y que ahí te vamos a necesitar en estas elevadas frecuencias. ¿De qué se trataría en una escuela de almas? Se trataría de escuchar la voz de tu alma, que es posible y muy fácil, está continuamente hablándote, no se calla, lo que pasa es que es suave, tranquila, en el idioma arcangélico, en el idioma sutil. De que al escucharla percibas la guía que te está proporcionando, porque es alucinante que el mundo se sienta tan desamparado, tan solo, tan agobiado, tan que todo el mundo ha pasado por ahí, con un peso de la existencia, pero es porque estamos en una franja donde todavía no hemos atravesado en toda esta dimensión, donde es imposible. Cuando estamos en contacto real, continuo, con toda esta dimensión, es inviable, es imposible que te sientas solo o sola, porque has pasado a otro estadio de conciencia. Y si tú te entrenas a escuchar tu alma y a no traicionarla y a darle bola, todos estos se ponen a tu favor a nivel universal y es agua y aceite. No te pasa que te vuelvas a sentir solo o sola. Entonces, en una escuela de almas se trataría de enfocar en escuchar tu alma, percibir su guía, y su guía no tiene pérdida. Por supuesto, la mente va a decir, ¿cómo voy a hacer esto? Haciéndolo. Porque el croquis, el plan, está en el otro lado. Y aquí tienes que vibrar en amor, que es entrega y confianza. ¿Tiene sentido? Y en eso se basa el amor propio, en estar aquí en entrega y en confianza, porque yo soy mi alma y mi alma me habla continuamente. ¿Qué hago traicionándola? Y luego me quejo de que abusan de mí, que me pegan, que me escupen, que me insultan, son lecciones difíciles. Pero que veamos la otra visión. Todo es energético y es resonancia. ¿Sí? Entonces, cuando he escuchado la voz de mi alma y me abro, me entrego en amor y en confianza a percibir su guía, que no tiene pérdida ni equivocación posible, es cuando me abro conscientemente a la ayuda y colaboración necesaria desde los reinos de la luz que están disponibles para reconocer las frecuencias arcangélicas y aprender a manejarme. Y esto lo voy a decir 3 veces. Aprender a manejarme. ¿Aprender a qué? A manejarme con ellas. Pero para eso tengo que hacer el ejercicio de abrir, ubicarme en mi alma, escuchar su guía y empezar a escuchar en línea directa toda la potencia y toda la información que hay ahí, para que yo me empiece a manejar con soltura en todas las situaciones de mi vida en el cotidiano, para que cuando llegue un momento de amor propio, tiro de esta frecuencia que el arcángel jefe de este asunto es este, y este, y este, y empiezo a combinar, y de pronto desaparezco como ser humano de la tercera dimensión para ser un ser empoderado, el ser espiritual que yo soy en el mundo de la materia. ¿Tiene sentido? ¿Sabéis lo bonito de estos asuntos? Que después de que llevamos aquí un ratito, hay una sensación de que es más fácil ahora aquí sentados que cuando hemos venido. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Es mentira o os estáis engañando? No tenéis pinta. ¿Qué ha ocurrido? Porque es un clásico cuando hacemos estos trabajos. De pronto empieza a entrar como una idea de posibilidad, de facilidad, de... ¿De qué? De que empiezas a ver. De sencillez, de que empiezas a ver, dice ella. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Mirad, además los arcángeles, con todo su equipo angelical de la luz, lo bonito es que tienen una capacidad de síntesis alucinante. Fíjate lo complicado que es vivir aquí, pues lo tenemos comprobadísimo. Cuando estamos trabajando en grupo con arcángeles o ángeles de la luz
y recibimos guía, recibimos mensajes, es absolutamente certero con lo que se necesita ahora mismo para el camino evolutivo, es absolutamente esencial, sin todo el lío que armamos el ser humano, con lo cual es súper útil. Podéis ver la utilidad de esta sencillez. ¿Alguien ha podido experimentar? ¿Alguien ha podido experimentar esto de lo que estamos hablando? ¿Hola? Yo sé que en la sala hay gente que sí. ¿Por qué os calláis? Porque es alucinante, porque en su parte de equipo nos están resumiendo la clave exacta que necesitas para moverte en el juego. Pero si estás traicionando todo lo que te están dando por tus ideas, conceptos, creencias, dificultades, miedos, inseguridades y todo lo de la baja densidad, y eres responsable porque lo estás manteniendo, tú ya no. Porque cuando te has dado cuenta de que yo tengo que ir trabajando con mis cosas poco a poco, te das cuenta y cambia en un instante. No ha necesitado un proceso de 3 meses para ver si cambia el poco a poco. Gracias por el ejemplo que nos has dado esta tarde. Porque además tiene pinta de que no se ha engañado. Tiene pinta de que lo ha hecho. Y lo que hace un ser humano lo hacemos todos. Y lo que han hecho los grandes seres humanos que nos han dado el ejemplo de todo lo que podemos llegar a encarnar, lo decían ellos mismos. Lo puedes hacer tú también. Así que, bueno, acuérdate que cuanto más estés aquí abajo, ojalá te pongas a entrenarlo a saco, más estás restando la energía aquí arriba y más estás potenciando todo esto de lo que estamos hablando esta tarde. Está en tu mano, lo puedes hacer, no es nada complicado, no te tienes que operar, no tienes que ir a la Siberia ni a un lugar lejano en otro planeta, que no, baja aquí, aquí, ni siquiera al corazón. Bájate a tu timus, a tu cardio sagrado. Entonces, cuanto más tiempo pases ahí, más estarás abriendo este portal y menos estarás restando al otro. ¿Qué ibas a decir, perdón? ¿Por qué aquí y no aquí? ¿Por qué aquí y no aquí? Porque por lo mismo que, ellos lo dicen así, por lo mismo que con el corazón lato la sangre y la llevo por todo el organismo y aquí digiero. Que sí, que da igual, estoy poniendo otro ejemplo como para ilustrarlo. Todo tiene su diseño. Hoy estamos hablando de esta glándula, podríamos estar hablando de varias cosas. La información exacta de la que estamos hablando tiene que ver con aquí. Hay una persona que está en esta sala que dice que ella recibe la información de otro lado por una glándula que tenemos ahí metido, que no decimos que no. Estamos dando claves por si a ti te sirven. Experiméntalo, no me creas. Mira a ver, mira a ver si aquí, aquí. Exacto, entonces yo lo tengo comprobado conmigo y con toda la gente que trabajo. Te vas aquí. Es verdad que a lo mejor no está, yo no lo tengo potenciado, no lo he utilizado, con lo cual exacto. La sensación mental, si quieres, es más de aquí. Porque exacto. Lo recibo más aquí porque esto no lo tengo. Exacto, pero no vamos a. Exacto. Sí, es que es un clásico que no lo tenemos desarrollado. En el vídeo que hemos explicado, ahí contamos todo porque no está desarrollado y está apretado. Aquí recibes una información, aquí recibes otra. Uh-huh. Al ser, y con la frecuencia de la que estamos hablando y el portal interdimensional, pero no me creas, experiméntalo. Vale. Entonces, si te das cuenta de que te estás sintiendo mal, denso, no sé qué, redirecciona tu energía. Un maestro sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Es tan sencillo como, fíjate qué viaje, de aquí a aquí. Si no lo has experimentado y no lo has practicado, practica. Se puede vivir aquí abajo, fuera de toda esta sintonía, y la vida cambia radicalmente. Así que, cuando estás aquí, realmente aquí, y paras el mundo, y haces silencio, y tú abres este espacio, y preguntas desde la mayor humildad de la que tú eres capaz, cielo, arcángeles, divinidad, alma, llámalo como quieras, ¿qué quieres de mí? Algo pasa. Pero si no te das esa opción, no va a ocurrir. Si no das esa opción al mundo, no va a ocurrir. Para, baja,
abre, conecta, vibra y actúa en el mundo. ¿Tiene sentido? Con el deseo profundo, lo he dicho al principio, es una aproximación, podríamos estar... Por eso en Código Inspiración hemos creado la Escuela de Almas, donde nos dedicamos en profundidad a todas estas frecuencias. Pero con el deseo profundo de que los arcángeles, comprendiendo exactamente su vibración y lo que son, sean en tu vida y a través de tu vida. Ha sido un placer. ¡Así! ¡Una pregunta! ¡Corre! Es que la conferencia ha sido preciosa para aplaudir. La conferencia ha sido preciosa, pero yo me quedo con una duda. Ella se queda con... Tú no te quedas con duda, reina. Claro. ¿Cuál? Si no, ya me sigo quedando ahí. ¿Cuál? Pues, ¿qué es eso de la Escuela del Alma que habéis fundado? Escuela de Almas. Es un espacio que abrimos en Código Inspiración, sobre todo es vibratorio, donde se trabaja con todas estas frecuencias, como para que tú aprendas a identificarlas. ¿Tenéis un centro aquí en Madrid? Sí, lo que pasa es que ahora os lo comentamos porque la conferencia no va de esto, pero en códigoinspiración.com, ahí viene, Escuela de Almas, dice la otra, apunta, apunta. Apunta que me voy a manejar yo nada. Mira, cerramos con esto. Pilar. Pilar. Mira, la... Mira, nosotros. Si os ponéis a hablar vosotras, nos cierran el chiringuito, ¿a que sí? Escúchame, en Código Inspiración lo que apostamos es por lo que nos gustaría que apostase la humanidad. Que seamos libres de conocer toda la información que hay disponible, para que seas libre de emplearla y que te manejes con soltura impresionante, con soltura en todos estos temas que pueden parecer tan abstractos, tan complicados. No, hay formas de hacer las cosas. Y a través del vibratorio y sabiendo que lo que acabamos de decir, paro, bajo, abro, todo tiene un croquis, todo tiene una hoja de ruta. Y cuando abrimos y ellos nos inspiran, es la bomba. La bomba. Tu vida cambia radicalmente. Se hace la magia. ¿Por qué? Porque te haces presente por fin en el mundo, sin que haya nada por el medio. Ojalá que saquéis vuestra alma a pasear. Gracias.